Hola, bienvenidos nuevamente a nuestra sección de Tisbio Técnico. Gracias por escucharnos. En esta oportunidad quisiera hablarles sobre las pruebas de anclajes, específicamente aquellas pruebas de anclajes que se le hacen al soil nailing o suelo claveteado. La pregunta que nos planteamos es cómo se comprueba la calidad de ejecución de los anclajes en el soil nailing, con referencia particular a las pruebas de carga. Los controles de anclajes tenemos dos tipos los controles de ejecución y los controles de de ejecución dentro de los controles de ejecución tenemos el control del método de la perforación y el control sobre los materiales entre los que lo tenemos el control sobre el acero y el control sobre el material de la inyección igualmente eh, eh, la razón de esta presentación los controles de post ejecución que no, no se suelen hacer mucho son las pruebas de carga sobre los anclajes las pruebas de cargas tenemos de cuatro tipos tenemos las de resistencia última, las pruebas de verificación, las pruebas de comprobación y las pruebas de fluencia. Vamos a explicar ahora cada una de ellas. Las pruebas de resistencia última o de extracción son realizadas sobre anclajes de sacrificio. Eso quiere decir anclajes que no vamos a utilizar. Anclajes que están eh, normalmente en la zona de la obra, pero no se utilizan para ejecutar la obra. Sirven para determinar la capacidad máxima de carga. Comprobar que los factores de seguridad que hemos asumido en el diseño son correctos y determinar la carga a la cual ocurre la afluencia. También tenemos las pruebas de verificación que se hacen sobre anclajes de producción sin rotura para comprobar que si el método de instalación se está haciendo correctamente, verificar también que las hipótesis de diseño se están cumpliendo y comprobar que los factores de seguridad asumidos en el diseño están correctos. También tenemos las pruebas de comprobación y esas se hacen sobre un número específico de anclaje, digamos entre un 2 y un 5%, se le hace un solo ciclo de carga y se les llega entre 125 y 150% de la tensión de diseño, de tal forma de comprobar que las deformaciones no sean excesivas. Igualmente tenemos las pruebas de fluencia que se realizan como parte de las pruebas anteriores, para esta prueba específicamente es necesario tener una celda de carga calibrada, se hace con una carga constante, midiendo con alta precisión las deformaciones. Se grafican esas deformaciones contra la carga en una escala semilogarítmico y se comprueba muy bien si las posiciones de diseño se están cumpliendo. Importante recalcar que para esta prueba en específico es necesario tener una celda de carga calibrada porque ya que vamos a hacer la prueba con carga constante hay que poner la carga a una precisión alta, de tal forma de poder medir las deformaciones por el otro lado. Los elementos que tenemos para realizar estas pruebas son los siguientes. Tenemos un cronómetro para llevar el control del tiempo. En las pruebas en las recomendaciones utilizan el tiempo como una variable importante, específicamente si queremos analizar la fluencia. Ahí tenemos las placas de apoyo marcadas en rojo. Esas placas de apoyo necesitan de unas cuñas de nivelación, de tal forma de que la presión del gato se aplique perpendicular a la, a la placa o en la dirección del anclaje. Se colocan dos deformímetros, ahí los tenemos en color amarillo. Esos deformímetros deben estar anclados a un elemento estructural o de la roca que esté aislado del sistema de carga de tal forma de medir la tensión independientemente. Se colocan dos porque la deformación que ocurre dentro del anclaje es la diferencia entre lo que se hunde la placa versus la que medimos en la parte exterior. Igualmente se precisa de un gato hueco, con un manómetro que esté calibrado y es el elemento principal para aplicar la carga. Y la celda de carga, como ya lo expliqué anteriormente, es la que se utiliza para las pruebas de fluencia. Bueno amigos, ya tenemos aquí una prueba de carga que podemos hacer. Eh, es importante hacer las pruebas de carga sobre los anclajes de nailing, de tal forma de comprobar las hipótesis de carga. Y esto también nos permite hacer optimizaciones en el diseño en la obra. Si encontramos que las características de diseño son exageradas o, in, o insuficientes, se puede modificar el diseño en el momento de hacer la obra de tal forma de hacer una obra segura y económica. Muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima vez.